Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. Este 2015 lo hemos comenzado con agitación en los mercados financieros. Prácticamente no hay día en donde no haya alguna noticia que afecte de manera sensible a los mercados financieros. Y se ha generado incertidumbre, inquietud a propósito de qué nos depara tanto la economía internacional como la economía mexicana. Para hablar sobre estos tópicos, hemos invitado esta noche a Alexis Milo, quien es economista en jefe del Deutsche Bank. Alexis, bienvenido. Gracias por acudir nuevamente a Coordenadas. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Buenas noches. Una primera pregunta. ¿Cuál es tu panorama general del 2015? Esto que hemos estado viendo durante las primeras dos semanas del año. Alzas en el precio del petróleo, movimientos en el tipo de cambio. ¿Lo vamos a seguir viendo a lo largo de los meses? Pues mira, como tú mencionabas en la introducción, ha sido un inicio de año volátil. El cierre del año del 2014 también lo fue. Es un momento complicado, puesto que la baja en los precios del petróleo de alguna manera tiene una repercusión diferenciada en el mundo. Algunas economías que son demandantes netos de hidrocarburos les ayuda, como Estados Unidos, que esperaríamos creciera más por este motivo. A otras naciones que son exportadores netos, las perjudica de manera más importante. En el caso de México, te diría que estamos a la mitad del espectro en este, digamos, en esta diferencia. México, si bien es un exportador de petróleo, también importa un monto importante de gasolinas y por lo tanto esperaríamos que el impacto de la baja en los precios del petróleo fuera moderado, digamos, sobre las cuentas externas en México. Entonces, en este contexto no vemos una afectación importante del petróleo sobre el crecimiento. La actividad económica cerró el año pasado relativamente débil. Los últimos indicadores que tenemos todavía son para el último trimestre del año pasado. Y lo que estamos anticipando es que, si bien este año el crecimiento va a ser mayor, estamos viendo un crecimiento, un inicio un poco más débil, un poco más lento de lo esperado en 2015. Revisaba, Alexis, el pronóstico 2.0 para el cierre del año pasado, para todo el promedio 2014, 3.2 para 2015 en el caso de México. Parecieran estar, digamos, en la cota baja, en el límite inferior entre los pesimistas, ¿es así? Así es, mira. En el caso de 2014, nos faltan dos meses de información todavía, no tenemos actividad económica para noviembre y diciembre, pero si vemos los primeros 10 meses del año, la economía mexicana creció 1.95%. Para que la economía creciera en lo que dice el consenso, que es 2.2, deberíamos ver que la aceleración en noviembre y diciembre tendría que haber sido al 3.5%. Lo vemos difícil dada la inercia, dada la tendencia que trae la economía, por eso tenemos un número un poco más conservador que es el 2, un poco por abajo del consenso. Para este año, para el 2015, como te decía al principio, vemos un inicio un poco más lento de año que seguramente restará algunos puntos al crecimiento del PIB en 2015. Sin embargo, para este año hay un elemento que vemos favorable. Y que te diría puede hacer que el crecimiento quizás sea más alto que lo que estamos viendo. La depreciación del tipo de cambio asociada a lo que comentabas al principio de los mejores precios del petróleo podría ayudar a las exportaciones de México. No olvidemos que el 90% de las exportaciones de México son de manufacturas y sobre todo Estados Unidos, que es la economía que está creciendo más rápidamente. Y solo el 10% de las exportaciones son de petróleo. Entonces, un menor precio del petróleo que ha contribuido a un tipo de cambio depreciado, todos hemos visto cómo el dólar está ahora alrededor de los 15 pesos, podría ayudar a que las exportaciones mexicanas sean más competitivas por su abaratamiento y que esto tuviera un mayor impacto sobre el crecimiento. En este sentido, te diría, si bien tenemos 3.2%, como mencionabas, es un número conservador, creemos que hay, como le llamamos los economistas, riesgos al alza para el crecimiento y que este podría sorprender favorablemente por la parte de las exportaciones más adelante en el año. Un factor positivo, el crecimiento norteamericano, tipo de cambio, un elemento negativo que condiciona el crecimiento puede ser la propia inestabilidad que ahora está teniendo su foco en Europa. Se plantea para esta misma semana la definición del Banco Central Europeo de cuánto es el monto de su programa de compra de bonos. Algunos hablan de un trillón en unidades inglesas de euros, que debilitaría al euro frente al dólar
y probablemente debilitaría también a otras monedas de mercados emergentes, entre ellas el peso. Y el otro factor de Europa es Grecia. También el próximo domingo tenemos elecciones que eventualmente van a llevar a la izquierda al gobierno de Grecia, y esto ha generado ruido, esto ha generado inquietud en los mercados financieros. ¿Cuál es tu valoración del riesgo europeo? Mira, como bien lo mencionas, son grandes incógnitas que se resolverán esta semana. El Banco Central Europeo se espera que tenga un programa agresivo de compra de bonos, como el que Estados Unidos implementó en algún momento, lo que se le llama el relajamiento cuantitativo, ¿no? De la política monetaria. Sin embargo, vemos con cierta preocupación que pueden haber algunos elementos para una rápida instrumentación de esta política monetaria en Europa. Como tú bien sabes, la Unión Europea no es un solo país, sino que es una unión de países, como su nombre lo dice, y esto hace que la instrumentación de políticas en donde el Banco Central compra instrumentos que pueden ser italianos, alemanes, franceses, pudiera tener algunos problemas en su instrumentación y eso retrasarlo. No es nuestro escenario central, lo que creemos es que el Banco Central Europeo va a tener un programa agresivo de compra de bonos. Un poco ellos tienen ya la experiencia de Estados Unidos, que fue favorable con el relajamiento cuantitativo que instrumentaron después de la crisis. Y creemos que esto va a ser bien recibido por los mercados. En este caso, lo que veríamos es probablemente una apreciación del euro respecto al dólar. Mucho de las variaciones que hemos visto, incluso en nuestro país, para nuestra moneda respecto al dólar, se debe a estos malos augurios que algunos tienen sobre la parte europea. Pero esperaríamos que los mercados se calmaran un poco después de lo que veamos el miércoles con el Banco Central Europeo. Y, por supuesto, también el tema de Grecia. Esto puede crear volatilidad para México. Aquí por dos razones. Una es por precisamente la noticia que representa para la Unión Europea en su conjunto. Pero segundo, recordemos que Grecia pues es visto como un país de la Unión Europea de la periferia, y esto tiene implicaciones para los mercados emergentes como México. Entonces, el hecho de que un país como Grecia saliera del euro o se percibiera que va a salir del euro, pues podría tener una mayor volatilidad sobre los mercados emergentes como México. Será una semana complicada, habrá que estar pendiente de esas noticias, ¿no? Hay una variable de la cual no se habla con cierta frecuencia, porque aparentemente no es un problema, que es el tema de la inflación. Sin embargo, ya han empezado a surgir algunos señalamientos a propósito de que un dólar caro, si bien representa un incentivo para las exportaciones de manufacturas, también puede implicar una presión inflacionaria que no tenía contemplada el Banco Central. ¿Ves tú una amenaza en esta materia en cuanto a inflación? Mira, es muy difícil saberlo ahora, porque si vemos lo que los datos nos muestran, recordemos que el tipo de cambio empezó a depreciarse desde septiembre, es decir, el último trimestre del año pasado tuvimos ya niveles del dólar mucho mayores. No se ha manifestado todavía en la presión sobre la inflación. Dentro de la inflación hay un componente que es de mercancías distintas de alimentos, en donde esperaríamos ver un repunte en caso de que, como mencionas, la inflación estuviera reaccionando al tipo de cambio. Eso hasta ahora no lo hemos visto. Pero indudablemente una economía tan abierta como la mexicana, donde un componente importante de los bienes son importados, evidentemente empezar a reflejarlo. Nosotros creemos que será más hacia el segundo trimestre del año cuando podríamos ver algún reflejo de estas presiones del tipo de cambio sobre la inflación, que nosotros lo vemos como un escenario de riesgo para el pronóstico de inflación. Sin embargo, cabe recordar que este año tenemos dos cuestiones que ayudan y que probablemente compensan las posibles presiones que tuviéramos del tipo de cambio. Uno es que como en 2014 hubo impuestos nuevos, como parte del paquete económico, esos impuestos nuevos tuvieron cierta presión sobre los precios que este año no estará ahí. Entonces, en la tasa anual, es decir, al comparar enero de este año o febrero de este año contra enero del año pasado o febrero del año pasado, ya veremos diluido ese efecto, y entonces eso esperamos que ayude a la inflación a que sea menor. También, como tú sabes, esperaba que el precio de las gasolinas subiera aproximadamente 3% o 3,5%, conforme a lo que había anunciado la Secretaría de Hacienda inicialmente, que es la inflación esperada para este año, y el crecimiento fue solamente 1.9. Evidentemente, todo esto resta presiones que pudieran compensar. En cualquier caso, nosotros creemos que la inflación durante el año
se mantendrá abajo de 4%, lo cual, por supuesto, implicaría que el objetivo de inflación del Banco de México se cumple. Nuestro pronóstico de cierre para la inflación en este año es de 3.4. Entonces, si bien tenemos presiones tipo de cambio, la posibilidad de que el salario mínimo se revise hacia mediados del año y que generaría algunas expectativas de subida de precios, son elementos de riesgo, pero que están siendo compensados por otros factores y vemos un año relativamente benigno en términos de inflación. Uno de los temas también del entorno que discutíamos, platicamos la semana pasada con Gabriel Casillas, justamente, es el alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Hay dos visiones, algunos que piensan que la Reserva Federal va a mandar esta medida hasta finales, quizás del 2015, ya se habla hasta incluso del 2016, y otros plantean tomando de manera literal lo que han dicho los documentos y las declaraciones de los integrantes de la Reserva, que será a mediados del año. Y esto es otro elemento de inestabilidad. ¿Cómo lo ves tú, Alexis? Mira, en las últimas minutas de la Reserva Federal, la autoridad de Estados Unidos menciona que no será antes de abril cuando pudiera comenzar a normalizarse la política monetaria en ese país. Es importante tomar en cuenta que no será antes, es decir, con esto la Reserva Federal está mandando una señal de que será probablemente hacia finales del año, como nosotros leemos ese comunicado. Algunos otros piensan que pudiera ser a mediados del año. Nosotros, ¿por qué no creemos que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas pronto? Porque si bien la actividad económica en Estados Unidos se está recuperando de manera muy importante, sobre todo el empleo, que incide sobre el mandato de la Reserva Federal en términos de promover la actividad económica, la inflación está muy por debajo del 2%, digamos, que sería el nivel a partir del cual en Estados Unidos podría decirse que es necesario normalizar la política monetaria. Utilizando cualquier medida, sea el índice de precios al consumidor, al productor u otros indicadores, la inflación en Estados Unidos es muy baja e incluso podría descender aún más, puesto que los precios de la gasolina, los precios de los energéticos han caído. Nosotros creemos que en tanto no haya un indicador sólido de repunte de la inflación de Estados Unidos, por más que sigan saliendo datos positivos, no vemos a la Reserva Federal en ninguna prisa por subir tasas de interés. En este sentido, creemos que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas en el tercer trimestre del año, pero este pronóstico tiene un riesgo, digamos, de que se posponga, de que sea más adelante. Y mira, vinculando esto de la Reserva Federal con lo que comentábamos en Europa y comentábamos y lo que está sucediendo en Japón, toda vez que Europa y Japón están implementando medidas expansivas de política monetaria, la política monetaria relativa de los Estados Unidos, por lo tanto, se está apretando, ¿sí? Esto es un argumento que nos lleva a pensar que incluso podría no urgir, es decir, refuerza la visión de que podría posponerse la subida de tasas en Estados Unidos. Entonces, no lo vemos sucediendo en el primer semestre del año, creemos que será en el tercer trimestre y muy probablemente se retrasará. Hay un tema que ha dado vueltas sobre la mesa en las últimas semanas, en los últimos días, el tema de probables recortes del gasto público en México. Y hay mucha gente preocupada a ese respecto. Si nos permites, Alexis, vamos a una pausa y regresamos para hablar justamente de estos temas fiscales. Estamos en Coordenadas platicando con Alexis Milo, economista en jefe de Deutsche Bank. Regresamos. Regresamos a Coordenadas, platicamos con el doctor Alexis Milo en torno a las perspectivas de este 2015. Alexis, el tema del gasto público, el tema fiscal, ha estado dando vueltas, es materia de primeras planas en los últimos días y hay temores de que venga pronto un recorte del gasto público. ¿Así lo ves? Mira, no esperaríamos un recorte, o por lo menos un recorte importante en 2015, puesto que la Secretaría de Hacienda ha anunciado que los ingresos petroleros, no olvidemos que aproximadamente una tercera parte de los ingresos públicos vienen
de los impuestos que el gobierno aplica a Pemex por su comercialización de hidrocarburos, aproximadamente ese 30% de los ingresos, conforme a la información que tenemos de la Secretaría de Hacienda, está cubierto. Entonces, no vemos un problema fiscal en 2015. Incluso existe un aspecto positivo de la parte fiscal, toda vez que, como los precios internacionales de la gasolina han descendido y más o menos la mitad de la gasolina que se consume en México es importada, y el precio, como lo comentábamos hace un momento, se incrementó, el precio en México se incrementó, la diferencia es un impuesto. Ese impuesto nosotros esperaríamos, esa recaudación esperaríamos que creciera respecto a lo que se había anticipado originalmente. Entonces, no estamos preocupados en finanzas públicas en 2015. Creemos que el impacto negativo sobre las finanzas públicas, si es que lo hay, será más en 2016 y hacia adelante si es que se mantienen estos precios bajos, porque esto sí implicaría que entonces los menores precios darán menores ingresos petroleros al gobierno. Toda vez que las coberturas se contratan año con año, es muy probable que no fuera fácil cubrir un precio elevado del petróleo para entonces. Y entonces sí podríamos ver un ajuste fiscal. Lo preocupante es que además de este ajuste fiscal, esta reducción del gasto que podría tener que darse más adelante, está además el compromiso de ir reduciendo el déficit, lo que implica un compromiso o un esfuerzo fiscal adicional que vemos como un desafío importante hacia adelante. Yo esperaría ver qué pasa con los precios del petróleo. Lo que estamos viendo ahora es que en Estados Unidos mucha de la producción adicional que viene de este petróleo, de estos hidrocarburos de lutitas o shale, se está deteniendo, puesto que es un hidrocarburo caro de producir y por lo tanto con menores precios, muchos de estos proyectos se están deteniendo. Esperaríamos que eso hiciera que los precios repuntaran un poco. Y también en junio tenemos la siguiente reunión de la OPEP. Es posible que en esa reunión la OPEP anunciara precisamente que ya va a recortar su cuota de producción y que por lo tanto los precios se recuperaran y que viéramos niveles un poco mayores en 2016. Pero es indudable que a los niveles actuales tendría que haber un ajuste fiscal importante, no en 2015, pero sí en 2016. Aunque este año los ingresos fiscales del gobierno estén asegurados, pareciera que no es el caso con Pemex, donde ya hemos visto anuncios por parte del director general de Pemex en el sentido de que pues, se van a cancelar contratos, se van a cancelar outsourcing, se habló de un recorte de hasta 10,000 trabajadores que están trabajando como externos, como proveedores de servicios para Pemex. Si hay un impacto directo en el caso de la nueva empresa productiva del Estado, lo que antes era la paraestatal, Alexis. Sí, indudablemente, porque los ingresos de Pemex, esos no están cubiertos. Los que están cubiertos son los del gobierno federal, que son los que se establecen en el presupuesto. Pero mira, esto tampoco debe sorprendernos. En este sentido, Pemex, como cualquier empresa petrolera del mundo, está reaccionando a un menor precio de los hidrocarburos, a menores ingresos. Lo que estamos viendo es que en todo el mundo las grandes empresas petroleras están recortando sus programas de inversión. En algunos casos están recortando la producción. Y bueno, Pemex no es la excepción, ¿no? Lo que estamos viendo es que lo que Pemex ha anunciado está más o menos en línea con lo que otras empresas petroleras están haciendo. Indudablemente el impacto será grande. Ahora, algo que no hay que olvidar también es que incluso antes de que los precios del petróleo empezaran a caer, ya traíamos una plataforma de producción de petróleo crudo que venía cayendo de manera muy, muy acelerada, ¿no? Casi el 20% anual. Y esto, evidentemente, sumado a los menores precios del petróleo, pues dan lugar a los ajustes que estamos viendo en la industria petrolera, ¿no? Pareciera que los ajustes no solo son en la operación de Pemex, sino en la reforma energética, en el plan de la reforma energética. Ya el viernes pasado, el jueves pasado, el secretario de Hacienda habló de establecer una reprogramación de las licitaciones que vienen en la ronda 1 para excluir los llamados hidrocarburos no convencionales, particularmente el shale gas, que es a lo que el shale gas y el shale oil, que es a lo que se le apostaba mucho en los hidrocarburos de las lutitas. ¿Ves en riesgo la reforma energética por este comportamiento de precios? Mira, la ronda 1 está conformada principalmente por campos convencionales, ¿sí? Y lo que anunció el secretario de Hacienda el jueves pasado fue precisamente que la parte no convencional es la que probablemente tendrá que posponerse, ¿no?
Creemos que la parte que sí puede verse afectada con la reforma, evidentemente, es la producción más cara de petróleo, que será en aguas profundas, conforme a la reforma, o petróleo tipo shale, ¿sí? Y esto es algo que no estaba realmente incluido en la ronda 1. La ronda 1 son otro tipo de campos, pero sí podríamos ver afectados los prospectos de mediano plazo de la reforma energética, ¿no? No olvidemos que la ronda 1 solamente añadía aproximadamente 80 mil barriles diarios a la producción, que eran 14 campos que cada uno iba a traer aproximadamente un billón de dólares, mil millones de dólares por campo en un periodo de 10 a 20 años. Entonces, no era una contribución importante a la inversión extranjera directa. Entonces, yo no vería este tema de la ronda 1 como el punto crucial hacia adelante. Quizá la mayor preocupación es que en el mediano plazo los prospectos de la reforma sí se ven amenazados si es que estos precios se mantienen. Nosotros teníamos un pronóstico de inversión extranjera directa adicional por ahí del año 2017-2018 de aproximadamente 20 mil millones de dólares por año. Y lo recortamos a 10 mil millones de dólares y es probable que este número incluso tuviera que ser recortado adicionalmente, puesto que lo hicimos con precios del petróleo que todavía no estaban tan bajos como ahora, ¿no? Entonces, sí, es posible que viéramos menor entrada de capitales, menor inversión con estos menores precios del petróleo y que eso evidentemente hiciera que los frutos de la reforma tardaran más en materializarse. Pero no olvidemos que la reforma no nada más es petróleo crudo. Uh-huh. Hay un componente que es muy importante que es gas, que es la producción y distribución de gas. Más o menos el 80% de la industria en México, de la producción industrial en México, utiliza gas. Más de la mitad de ese gas es importado a precios que son 3-4 veces los de Estados Unidos porque no se pueden construir ductos para importar gas. Con la reforma ya se puede, estamos viendo el gasoducto de Los Ramones. Entonces, yo no simplificaría, digamos, el tema de la reforma o los problemas de la reforma, lo que pasa con el petróleo crudo. Hay otros elementos, principalmente el del gas, que es un insumo importante para la producción, en donde podemos todavía ver grandes mejoras. Permíteme regresar, Alexis, a un tema que inquieta a mucha gente y que seguramente a ti te preguntan a cada rato cuando saben que eres experto en esta materia, que es el tema del tipo de cambio. Hay mucha gente que está inquieta y que le pregunta a uno, bueno, ¿cómo va a estar el dólar? ¿Vamos a ver el dólar permanentemente a niveles de 15 pesos, inclusive arriba de 15 pesos? ¿O hay la expectativa de que pueda suavizarse un poco el ajuste y nos vayamos a los 14? ¿Cuál es el escenario que visualizas? Mira, el tipo de cambio reaccionó mucho a esta baja en los precios del petróleo. De hecho, en nuestra opinión, reaccionó demasiado. México, como comentábamos al principio, es un exportador de manufacturas, no de commodities, materias primas o petróleo. Es predominantemente de manufacturas. Creo que la reciente recuperación del tipo de cambio que hemos visto, de niveles de cierre del año pasado de casi 14.80, actualmente está en 14.60 en el caso del tipo de cambio interbancario, y creemos que pudiera seguirse apreciando todavía más. Nosotros vemos un tipo de cambio de cierre para este año de 14.20, lo cual implica una apreciación moderada, y esta apreciación pues vendrá un poco de que se entienda mejor que México no es un exportador de petróleo predominantemente, lo cual debería afectar menos. Y en segundo lugar, pues que toda esta volatilidad con la que terminamos el año pasado y comenzamos este empiece a distenderse, es decir, que esta volatilidad empiece a reducirse. ¿Por qué no una mayor apreciación del tipo de cambio o por qué no pensar en que pudiera volver a niveles de 13 pesos? Por la razón de que, y como comentábamos hace un momento, como anticipamos que la Reserva Federal empiece a normalizar su política monetaria hacia finales de este año, no sería lógico pensar que el peso, que es una moneda particularmente expuesta a las fluctuaciones monetarias en Estados Unidos, pudiera apreciarse de manera más importante. Esperaríamos, por lo tanto, que el peso se apreciara en el primer semestre, probablemente que llegara a niveles cercanos a los 14 pesos, y que hacia finales del año tuviera otra ligera depreciación que lo ubicara hacia el cierre del año, es decir, como una U, que lo ubicara en niveles alrededor de 14.20, pero esperaríamos que el tipo de cambio, el peso, se recuperara de alguna manera. Finalmente, Alexis, la gente que nos ve, que nos está escuchando, se pregunta, ¿en mi bolsillo cómo pinta? ¿Es un año donde hay que amarrarse el cinturón? ¿Hay que apretarle otro
puntito o ves alguna posibilidad de una mejoría en los niveles de ingreso de las familias mexicanas? Mira, desde el punto de vista macroeconómico, que muchas veces no se ve en el bolsillo, hay que reconocerlo, este debería ser un año de mayor crecimiento. Quizá no tan alto como esperábamos. Esperamos que crezca la economía 3.2% este año, como lo mencionábamos. Es un crecimiento relativamente bajo. Está por debajo del potencial. Entonces, creemos que este año será difícil por ese lado. Será un año de menor crecimiento. Algo que creo que vale la pena destacar y que es relativamente reciente en la economía mexicana es que ha habido un cierto... se ha perdido un poco la correlación del empleo con el crecimiento económico. Estaba viendo los datos de creación de empleo en 2014 y estimamos que se crearon aproximadamente 700 mil empleos en el año en México, lo cual es una creación de empleo bastante importante, habiendo sido un año de crecimiento relativamente bajo. Entonces, lo que yo diría en este año es que esperaríamos que el empleo se siguiera recuperando, sobre todo el empleo formal. Si el año pasado creamos 700 mil con un crecimiento de 2%, en este año deberíamos crear probablemente 800 o 900 mil con un crecimiento de 3.2%. Y esperaríamos también que en este año se reactivara un poco más rápidamente la demanda interna, entendida principalmente como el consumo de los hogares, el cual se viene recuperando, pero de manera muy lenta. Para eso es necesario que haya un crecimiento del crédito y que de alguna manera las buenas noticias permeen y se reflejen en una mejor confianza del consumidor. Pues ojalá tu pronóstico se haga efectivo y tengamos, así sea moderadamente, un mejor año en este 2015. Doctor Alexis Milo, economista en jefe del Deutsche Bank, muchas gracias por Deutsche Bank en México. No te vaya a meter en líos. Muchas gracias por compartir tu perspectiva con nuestra audiencia. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ustedes. Y a usted, gracias por su atención. Lo espero el próximo lunes. Siga en la programación del Financiero Bloomberg. Muy buenas noches.